Hola, muy buenas, bienvenidos a nuestro deporte. Como todos los lunes, 10:30 de la noche, vamos a analizar lo que ha dado de sí el fin de semana liguero. Y no solamente el fin de semana liguero, porque la actualidad manda y viene marcada por todos los cambios que ha habido en el Deportivo Guadalajara. El fundamental, el cambio de entrenador. El domingo por la mañana, el Depor cesaba a Manolo Cano y hoy ya conocíamos a su sustituto. Se trata de un viejo conocido, cumplirá su segunda etapa al frente del banquillo morado. Se trata de Félix Arnaiz Lucas, que ya ha entrenado al equipo y además ha sido presentado y le vamos a escuchar. Junto con lo que ha pasado con el Deportivo Guadalajara, que viene tras una nueva derrota en casa contra el Sestao, 0-1 caía el ya equipo, el equipo que por aquel entonces, es decir, hace dos días, era de Manolo Cano, que dejaba de ser técnico. Viene añadido también una nueva victoria del Club Deportivo Azuqueca, que sigue batiendo récords, y es que es la séptima consecutiva a domicilio, números importantísimos para un Azuqueca que se mantiene líder. Y además, ¿de qué forma? Se cumplía la lógica, el Conquense, otro de los favoritos, se deshacía del marcha malo, pero estuvo ahí una horita metido en partido el conjunto gallardo y se lo puso muy, pero que muy difícil al Conquense. Y las chicas del Dinamo Guadalajara, importante victoria en Getafe, 1-2 ganaban las de Alberto Mendoza, que rozan ya la zona de privilegio en la tabla. Y ojo, porque sueñan con darnos muchas alegrías esta temporada, quizás disputando fase de ascenso. ¿Por qué no? De todo ello vamos a hablar, manda la actualidad. Empezamos hablando del Deportivo Guadalajara. Enseguida nos metemos en materia. Y para repasar la actualidad de este lunes, echando la vista atrás, no solo a lo que ha pasado esta mañana, sino también a lo que ha pasado el fin de semana, nos acompaña, como es habitual, Santiago Nuero, entrenador. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. Y hoy, antes del repaso y de ver los resúmenes que tenemos habitualmente, venimos de un fin de semana excepcional, con el cese de Manolo Cano. Era un poco una crónica de una muerte anunciada. Si no ganaba, se ha cumplido finalmente, derrota contra el Sestao. Una primera valoración del cambio de técnico, del cese de Manolo. Sí, le quedaba una bala deportiva. O sea, si ganaba el partido, pues hacía que se alargase un poco su estancia en el banquillo e intentar salir de este bache, ¿no? Y realmente le quedaba esa bala y encima el partido se torció, ¿no? Se torce el partido y esto es lo que hace es que al final, pues bueno, se rompa la cuerda por la parte más débil. Insisto, lo dijimos el otro día, yo creo que de momento y por desgracia no es problema de entrenador. Y no lo digo porque yo sea entrenador, sino porque es la realidad. Yo, por mi valoración, es que no es problema de entrenador. El problema de que, bueno, hay que mirar un poquito los partidos que se han jugado, cómo se han ganado, un poquito la plantilla, un poquito el equipo, y yo creo que es un problema de otras cosas. Es normal que se rompa la cuerda por ahí. Y este es algo que le queda la puntilla, Santi. Esto es lo que hace... Esto fue lo que duró... Esto es lo que dura en el banquillo, este gol. Es lo que dura en el banquillo, porque realmente es lo que duró el Depor en el partido. Aquí... la semana anterior, y aprovechamos si quieres, hacemos una pequeña valoración. La semana anterior en casa fue un espejismo porque duramos 10 minutos y el equipo se fue. Y el otro día parecía que los primeros 20 minutos del Depor eran muy buenos. Parecía que salía con mucha intensidad, parecía que llegaba al área contraria. Y sin embargo, en el minuto 19 nos hacen un gol. Y ese gol ya es una losa que hace que el equipo desaparezca. Y ahí desaparece un poquito todas las opciones, tanto del técnico como del equipo en el partido, ¿no? Es una pena, pero es así porque no hubo ningún tipo de respuesta. Y vamos a ver quién es el sustituto, Santi, me imagino que lo conocerás, Félix Arnaiz Lucas, aquí sustituyendo a Falete, y esto es un poco cómo se sucedían los hechos esta misma mañana. La decisión estaba tomada de antes, cesaban el domingo por la mañana, me entró un comunicado a Manolo Cano, y el presidente Germán Retuerta, que ha sido el que ha llevado personalmente el tema de las negociaciones, como nos ha dicho el propio Félix Arnaiz Lucas en rueda de prensa, ha sido el que ha acudido a primera hora al estadio. Ahí lo hemos visto acompañado de Kini, el director deportivo, que sigue en el club, y automáticamente saltaba al terreno de juego Félix Arnaiz Lucas, charlaba con el director deportivo, que habrá que ver ahora cómo compaginan, porque hemos tenido aquí precedentes de lo que sucedió con Terrazas, con Celestino Vallejo. A ver qué función pasa a tener cada cual, y Arnaiz Lucas, que se pone en modo de trabajo y a currar. Bueno, primero decir que es un entrenador que tiene mucha experiencia en la categoría, pero por otro lado pues lleva tiempo parado, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra apuesta, vamos a ver si sale bien. Yo insisto que no es un problema de entrenador y ojalá tenga suerte, pero también es un problema de dinámica. Hay veces que llegan entrenadores y hablamos de que tienen la flor y que empieza a entrar el balón, empiezan a cambiar las cosas, y a lo mejor tiene esa suerte Félix, ¿no? Que no la estaba ya teniendo Manolo. A partir de ahí, yo te aseguro que no sabemos ni el 25% de lo que está pasando dentro de ese vestuario. En ese vestuario están pasando cosas, seguro. Están pasando cosas en el aspecto deportivo y a lo mejor en el aspecto extradeportivo, porque no es normal cosas que se están viendo ahora, jugadores que no aparecen, jugadores importantes que llevan mucho tiempo lesionado, jugadores que por decisiones técnicas importantes no juegan el domingo, canteranos que aparecen a última hora. No es normal lo que está pasando ahí. Entonces, bueno,
si esto lo unimos a un equipo de trabajo que vino junto, el director deportivo, si parece ser que no es una decisión del director deportivo, sino de la presidencia, pues al final la estructura se tambalea. Ojalá todo se enfoque, todo se quede y se englobe de una manera como debe ser, de un equipo de trabajo, y todo vuelva a su mejor cauce. Lo que mejor te lo va a dar es una victoria, ¿no? Te da una victoria, una o dos victorias seguidas hace que todo el mundo se tranquilice, ¿no? Pero ahora mismo algo raro está pasando y es normal que pase cuando las cosas no van bien. Entonces lo que hay que intentar, tanto el estamento directivo con el presidente como el estamento, en este caso técnico deportivo, es creer en el nuevo proyecto y remar todos al mismo tiempo. Y si no es así, es mejor que se baje del barco quien no esté de acuerdo a ese nuevo proyecto, ¿no? Es una pena que haya salido Manolo porque el trabajo está hecho. Yo creo que el equipo y el trabajo de él no ha sido un problema de actitud para nada, porque él ha vivido los partidos como un buen entrenador. El equipo, yo creo que ningún partido ha tenido problema de actitud, pero sí es cierto que si vamos mirando jugador por jugador, rendimiento y lo que ha rendido el equipo desde el punto de vista global, para mí es muy negativo, muy por debajo de las posibilidades, y eso no es solo culpa del entrenador. Bueno, yo creo que, también voy a opinar, yo creo que lo de Manolo es una lástima, porque lo que proponía Manolo era algo nuevo, algo distinto a lo que veníamos viendo en las últimas temporadas en el Deportivo Guadalajara, por lo que sea, como dice Santi, posiblemente no sea solo por un factor, sino que se habrán conjugado varios, no ha funcionado y han tenido que tomar la decisión, porque esta mañana en un punto de no retorno. Luego también analizaremos quién salió en el 11, cuál fue la convocatoria un poco forzada de Manolo Cano en el que fue su último partido, pero antes vamos a seguir viendo imágenes de César Hernán y Lucas ya en el momento de la presentación oficial, una presentación que llegaba al filo de la 1:30 de la tarde, después del primer entrenamiento, le vamos a ver, y que estaba acompañado Félix Arnaiz Lucas de Dani Retuerta, el adjunto a la dirección general. Curioso que no haya sido precisamente Manolo Cano el que la haya presentado, a lo mejor por el tema de no, pero Manolo Cano Kini, al no ser un fichaje suyo, pues ha optado el Deportivo Guadalajara por ser alguien con perfil institucional del club el que haya acudido a la presentación. Ahí le veía muy concentrado a Manolo, a Félix Arnaiz Lucas. Estas cosas son respetables, pero no son normales. En un estamento, una estructura de club, el director deportivo, si verdaderamente existe, tiene que dar este paso, ¿no? Pero bueno, en principio yo lo respeto y bueno, en este caso, si es una apuesta del presidente, pues está muy claro, ¿no? A partir de ahora, lo que decía, a ver si todos reman para el mismo lado. Pues parece ser que el equipo está comprometido, que los futbolistas son muy conscientes de que tienen que sacar esto hacia adelante. Sí que es verdad que el equipo, el vestuario, la mayoría de la caseta estaba con Manolo Cano, que fue un duro varapalo, que fueron ellos los que sujetaron precisamente al entrenador hace 15 días, cuando ya la decisión de cesarle estaba prácticamente tomada. Y parece que hay compromiso por parte de la caseta de seguir remando todos en la misma dirección e intentar sacarlo. Estamos a 10 puntos de los play-offs, dos victorias te vuelven a enchufar, te hacen cambiar el chip y Félix pues es otro tipo de entrenador. Sí, claro. la sensación desde fuera es que todo el mundo estaba con el trabajo de Manolo, todo el mundo, me refiero al equipo técnico, es la sensación desde fuera. Siempre habrá jugadores que además son los que más guerra dan, que no estaban entrando, no estaban jugando, los que dan más guerra dan siempre por detrás cuando las cosas van mal. Todo el mundo se sube a caballo ganador, pero cuando las cosas van mal aprovechas el resquicio, ¿no? De tan aleatorio como decir que este entrenador hay que cambiarle, ¿no? Bueno, hay que recordar que es el trabajo de una persona, ¿no? Y es una pena. Pero todo el mundo opina en este aspecto y yo creo que eso seguro que está pasando, pero que está claro que la plantilla estaba con el míster, es la impresión que nos da, ¿no? A partir de ahí, insisto, la cuerda se va a romper ahí por ahí, estaba más que rota, estaba desquebrajada y encima Félix aparece, pero no aparece de golpe. Félix seguramente ya llevaría unas semanas. Ahora lo vamos a escuchar precisamente. Claro, ya Félix como otros entrenadores, ¿no? Como otros entrenadores, pues bueno, que están ahí, que están esperando la oportunidad. Los entrenadores, como es lógico, siempre tenemos ganas de entrenar y estás esperando la oportunidad. Cuando hay un pequeño acercamiento, pues lo normal es que tú te acerques a ver el fútbol y a ver a ese equipo en el que es posible que puedas entrar, ¿no? Es una pena, es ley del fútbol y es así, pero insisto, a ver ahora, porque de la noche a la mañana no cambia el equipo y los jugadores tienen que estar más comprometidos. Es muy fácil decir, estamos con el entrenador, queremos al entrenador, pero luego hay que dar el doble pecho en el campo y no es solo actitud, es rendimiento y creer en lo que se hace. Y estos jugadores han fichado para que den un rendimiento que, insisto, y ellos lo saben, ese rendimiento nos ha dado. Vamos a escuchar las primeras declaraciones de Félix Arnaiz Lucas en esta segunda etapa al frente del banquillo del Pedro Escartín, y escuchamos también al club, a Dani Retuerta, el adjunto a la dirección. Los dos nos explican cómo llegaron a un rápido acuerdo y por qué decidió el Depor que su nuevo técnico fuera Arnaiz Lucas. Nosotros estábamos contentos con el trabajo que realizó en la temporada que estuvo con nosotros. Estuvo muchísimo tiempo a lo largo de esa temporada en playoff y bueno, pues por X circunstancias pues
Finalmente, pues el último partido de Liga se cesó, pero no influye para nada en al nivel deportivo el trabajo que estuvo realizando y que nosotros estamos súper contentos con él y consideramos pues que tenemos plena capacidad de dar un cambio de dinámica a la situación en la que estamos ahora mismo. Que, bueno. Ha sido rápido porque bueno, ayer estaba viendo al Burgos y bueno, pues por la noche me llamó el presi y bueno, pues venga, vente para acá, que vamos a llegar a un acuerdo, que queremos que seas tú, tal. Bueno, esta mañana hemos llegado y hemos acordado y bueno, está el fútbol que tampoco lleva mucho tiempo sin entrenar porque las cosas están muy mal y lógicamente tenía muchas ganas y bueno, yo creo que el Depor es un club con que le tengo muchísimo cariño, creo que con una historia importante, una ciudad importante, un campo precioso y bueno, sabemos que todos los equipos, las dificultades económicas están en todos. Y hay que tirar, hay que ser mentalmente fuerte, hay que tirar para adelante, competir y darlo todo, y no hay otra. ¿Y el presidente qué te ha transmitido? ¿Qué es lo que te ha dicho para convencerte o tu objetivo te ha puesto? Objetivo ninguno, objetivo que tenía que ser yo porque no quería que sería otro y bueno, pues a partir de ahí, joder, ya casi con eso, pues te tiene ganado, ¿no? Porque ha insistido y yo la verdad que estuve dándole vueltas, pero bueno, él no quería otro entrenador y bueno, pues eso me ha hecho que la verdad que tome esta decisión y yo creo que no me he equivocado, ¿no? Bueno, pues hablamos antes de la experiencia, por ejemplo, de Félix Arnay Lucas, un dato, más de 300 partidos en Segunda División B, ha entrenado entre otros muchos equipos al Mérida, al San Andreu, al Mirandés, al Deportivo Guadalajara, además haciendo una muy buena temporada en la Liga Regular, estuvo en los primeros puestos prácticamente durante toda la temporada, a excepción del último encuentro, que si se echan la memoria y la vista atrás, por aquella época salía de esas cuatro primeras plazas, se la tenía que ir a jugar a Torrelavega y desde el club decidieron cesarle a falta de una jornada, por aquel entonces era Celestino Vallejo el director deportivo y precisamente cogía el equipo Carlos Pérez Salvachúa para jugar ese último partido y una primera eliminatoria de playoff. Posteriormente fue eliminado el Deportivo Guadalajara. Más cosas de las dichas por Félix Arnay Lucas este mediodía en el Pedro Escartín. Hablaba también de objetivos del equipo, de objetivos de su llegada y hablaba también de cómo tenía controlado al Depor ya que le había visto en varias ocasiones. Sí, he visto varios partidos. Sí, he visto, creo que fue en Guernica en la tele, Talavera en la tele, Amorebieta en directo, la Copa en directo, he visto, sí. Conozco a todos, es decir, si no porque te has enfrentado a ellos, porque les has visto, por todo. Es decir, que conocer, los conoces, hombre, lógicamente a Manzano lo he tenido y lo conozco más, pero conocer a todos los futbolistas son contrastados dentro de... Hombre, el fútbol de segunda B, eso de decir, hecho para estar arriba, para estar abajo, es muy complicado. Es decir, por muy buen equipo que hagas, a no ser que te gastes, pues no sé cómo está gastando Cádiz y tiene dificultades para subir, se gastó el Oviedo y le ha costado también subir, pues hombre, ahí casi te asegura jugar fase, pero el resto de los equipos, aunque esté hecho para una cosa, es muy complicado. El fútbol de segunda B... es lo que les digo yo muchas veces a los futbolistas, es decir, ni mejor ni peor jugador, ni más calidad ni menos, es mentalidad, es competir, es intensidad. Mira, más que yo a mí mismo no me va a exigir nadie, a mí me da igual que me exijan, que no me exijan, yo las exigencias las tengo siempre al límite. Creo en objetivos del día siguiente y olvidarse un poquito de largo plazo, porque el largo plazo no tiene sentido. Es decir, si yo empiezo a pensar en largo plazo y resulta que a corto plazo no estoy cumpliendo los objetivos o lo que dije, pues entonces cada día voy a tener que poner un objetivo nuevo, ¿no? Por lo tanto, aquí no me preocupa nada en absoluto. Es decir, tranquilidad, que los futbolistas recuperen la confianza, recuperen la autoestima. Félix Arnay Lucas, nuevo técnico del Deportivo Guadalajara, en la rueda de prensa de su presentación, primeras declaraciones después de su regreso aquí a la capital. Le escuchamos atentamente Santi, dice que había visto varios partidos, conoce a todos los futbolistas, objetivos
a corto plazo, no quiere meterse más presión que la añadida, la autoexigencia que se va a exigir a él mismo, que también la va a trasladar a la plantilla, un poco de manual, ¿no? No, yo lo entiendo. Yo, mira, hace dos días he cogido yo al preferente Alcázar, del cual estoy muy orgulloso, porque a los entrenadores nos apetece y nos gusta entrenar. Entonces, es una envidia muy sana. Qué suerte tienen estos entrenadores que han estado ya en la casa, que encima salió como salió, porque la cosa no salió muy bien. Ojalá que ahora le vaya mejor. Y qué suerte tienen de que vuelven a contar con ellos, ¿no? Yo insisto, creo que también hay entrenadores en Guadalajara que podrían optar a este puesto, pero la decisión, como es lógico, es del presidente y tiene que pensar en lo que a él le gusta, ¿no? Entonces, esto lo digo porque es así, él es una realidad. A mí me gusta que vengan entrenadores fuera, pero también hay entrenadores en Guadalajara que lo podrían hacer y nunca, o si se mira, no se termina de tirar para adelante, ¿no? Entonces, es una pena. Dicho esto, yo lo entiendo, él tiene ganas, él no quiere meterse en ninguna presión, la ilusión, yo me pongo en su lugar, la ilusión de coger al Deportivo Guadalajara, disfrutar de una segunda B. Y ahora lo que hay que ver es el plantel, el equipo, cómo está, cómo no está, qué jugadores están dispuestos, cuáles no están dispuestos, porque te digo que no conocemos ni la mitad. No sabemos por qué desaparece Ricky y no aparece, no sé si a la prensa o lo cuentan. Tiene un está, golpe. Hoy, sí está tratándose de una lesión muscular, hoy está... ha sido trabajo específico aparte. Claro, un jugador importante que tiene que empezar a salir. No sabemos, bueno, lo del el otro día, las decisiones técnicas a última hora, cuando ya ves que no vas a seguir, que lo tienes muy difícil, pues al final los entrenadores deciden hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es cierto, y Félix lo sabe mejor que yo, porque tiene más experiencia en esa categoría, es que algo falta en la plantilla, que no se enfade ningún futbolista. Y por decirte un dato, hemos hecho 14 goles. No son muchos. Entonces, 14 goles en un equipo que quiere estar en playoff, de un equipo que sí ha llegado al área adversaria, porque sí ha llegado, porque somos un equipo que hemos jugado minutos buenos de fútbol, minutos por una banda, por otra banda, haciendo ocasiones, pero que nos cuesta hacer gol. No solo le cuesta hacer gol al Deportivo, le cuesta hacer gol a muchos equipos en el fútbol nacional, ¿no? Está mirando lo que dicen los 14 goles, solo hay dos equipos que meten menos goles que nosotros y están los dos en posiciones de descenso, Portugalete y Mensajero. Yo lo llevo diciendo varias semanas. A ver, que es muy fácil decirlo, insisto, que no es que no quieran meter goles, a lo mejor ahora... Y el Sestao River que rentabiliza al máximo claro, suyo, que lleva 12. Ahora a lo mejor empieza y cambia la dinámica, que es para lo que se hacen estos cambios, para ver si cambia la dinámica, pero cuidado, a ver si ahora reforzamos, ¿no? Y reforzamos... Y ahora sí traemos un jugador de área, que a lo mejor Félix pues, conoce a algún futbolista de su cuerda, a algún jugador que está por ahí, que no lo sé, o la dirección técnica, o el director deportivo, que prácticamente ahora de momento ha estado a la sombra. No entiendo que un director deportivo esté a la sombra en estas circunstancias, cuando pienso que debe salir a dar la cara, si fue el que puso al entrenador, y a decir, y que no es una crítica, es una cosa que no entiendo nada más. Tiene que salir, cuando hay un director deportivo, tiene que salir a decir lo que pasa, lo que está pasando, el cambio de entrenador, y por qué eligen otro entrenador, ¿no? Yo creo que ese paso se tiene en los estamentos en un club, ¿no? Y esas cosas son las que yo no entiendo, las que respeto totalmente, pero no entiendo. Entonces, a partir de ahí, Félix conoce la categoría, conoce bien el grupo, conoce los jugadores, y es un trabajador, una persona que, como bien has dicho tú antes, lo hizo muy bien durante muchas jornadas, y ojalá vaya bien, pero insisto, yo con esto, resumiendo, lo que quiero hacer ver es que no es un problema de entrenador que el equipo haya hecho 14 de goles, a no ser que el equipo jugara para atrás, que no era el caso. No, porque veíamos y precisamente para atrás no jugaba. Otra cosa es que salieran las cosas, pero para atrás no. Bueno, vamos a escuchar un último corte de Félix, Arna y Lucas, porque esta semana hay doble compromiso para el Deportivo Guadalajara. Visita el sábado al Arenas, pero entre semana, el miércoles, tiene que defender ese 1-0 del primer cruce de la Copa Federación frente al filial del Alavés. Una Copa Federación por la que le preguntaban hoy en rueda de prensa, y la verdad es que era más que contundente. Primero un problema, ¿no? Primero un problema porque viene una Copa Federación que a mí es una competición que particularmente no me gusta nada. Lo que pasa es que si la tienes que jugar, nadie quiere perder. Entonces la tienes que afrontar, competir bien y ganar, porque ahora mismo el equipo necesita sensaciones buenas y tal. Una competición que desgasta mucho, que lógicamente... en el camino deja gente lesionada, nosotros tenemos una plantilla súper corta. Una competición que viene bien, entre comillas, para gente que igual no juega el domingo en un momento dado, para que esté con ritmo o tal, pero es una competición tan injusta en el sentido ese de que, bueno, pues joder, cuando te estás jugando ya algo que ves que estás llegando a la final o semifinal, que empieza el dinero... vas a jugar a no sé dónde y resulta que el árbitro es de allí y como hay dinero por medio, si pasas, pues te puede armar la, como ya tengo experiencias, ¿no? Yo he llegado a dos semifinales y a la final pues no me han dejado
Entonces es complicado, es una competición difícil, por eso hay muchísimos equipos que ya no la quieren jugar, porque entendería esa competición con árbitros neutrales, con, no sé, de otra forma, ¿no? Pero claro, aquí es que solo vale para el que queda primero o segundo, ¿no? El resto es un camino largo que es un desgaste y lo... Bueno, pues ha sido clarísimo Félix Arnay, Lucas, respecto a la Copa Federación. Santi, vamos a ver fútbol, vamos a ver lo que pasaba en el Pedro Escartín y esa derrota contra el Sestao este sábado por la tarde. Ahí estamos viendo alineación de circunstancias, la última de Manolo Cano, entre otras cosas porque no tenía mucho más. Y lo que tenía, pues, por ejemplo, en el caso de Fernando Márquez, decidió, luego explicó en rueda de prensa, que había sido una decisión personal suya y técnica. Lo dejó fuera de la lista. No es que Fernando Márquez tuviera que ser el salvador, ni mucho menos, pero sí que sorprendía. Repetía con Edipo titular, salía también con Iglesias arriba, estaba sancionado Guillén, Ricky lesionado. Sí, es que esto es lo que no es normal, lo que acabamos de ver. Una gran ocasión, el Depor hizo 15 minutos, 17, 18, muy muy buenos, con llegadas, con ritmo, con velocidad en el juego, y con jugadas donde desbordaban un poquito a un equipo que venía con una buena dinámica y con dos, tres ocasiones que estamos viendo, pero que el balón no entraba porque no se acierta o porque los jugadores específicos no terminan de meter ese balón, que a lo mejor luego estas jugadas, como hablábamos antes, luego aparecen y empiezan a entrar, ¿no? Y sin embargo, pues ellos empezaron, pues hasta que se van asentando estos equipos, y este equipo que está con buena dinámica ya dio el primer susto. Y que lo tienen muy claro, Santi, sí. Saben que vienen a tener dos, tres, no tienen ninguna prisa. Claro, esta es la del gol, la del 0-1 minuto 19. Pero es una jugada muy buena. O sea, que Amaroa, que había metido también el 1-0 contra el Fuenlabrada. No estamos diciendo que es una jugada de casualidad, es una muy buena triangulación, con un pequeño cambio de orientación. Fíjate que triangulación fenomenal, cómo busca el espacio, balón atrás y una llegada de segunda línea donde te hacen un gol. Es una jugada que nosotros hemos tenido dos anteriores parecidas, pero no fuimos capaces de marcar. Bueno, cambio en la portería también. Kevin Ulbrich volvía a coger los palos. Pues sí, en la portería también han pasado cosas raras. Y cuando Kevin estaba bien entró Ferran, cuando luego Ferran no está mal tampoco. Yo creo que la portería, los porteros son muy ágiles los dos, son buenos porteros, son jóvenes. Pero algo raro también estaba pasando ahí. También es cierto que cuando la cosa no sale o estás perdiendo partidos, pues si los porteros están igualados, normalmente... Bueno, Manolo le hemos preguntado varias veces por el tema de la portería y decía que le había dado seis, siete partidos a Kevin. Y había visto que tenía ritmo de competición, que quería también a Ferran tener el ritmo de competición y a partir de ahí poder ir eligiendo. Y esto es peor porque Dani Gómez, roturita. Sí, es una rotura de fibra, seguro. Y ya había tenido una, ¿eh? Vete a saber si no es la misma, que como sea la misma va a ser peor. Jugador que siempre lo da todo y que en ese cambio de ritmo se rompe y eso, bueno, pues le va a dar dos, tres semanas. Ojalá sea una de las piezas clave de este Depor y de los que habíamos ido a tener continuidad. Eso también ha pasado, ha habido lesiones, pero también la plantilla es corta, lo ha dicho antes el míster, y eso hace que... Hombre, no es normal, 8 titulares le faltaban, no es normal. O sea, no es normal y, como tú decías antes, sí que se les ve ahí que están recuperando. Lo de Denis es un doble esguince, lo de Ricky es una roturita que tenía atrás, justo detrás del glúteo, que se está tratando específicamente, que le vemos trabajando por allí por él. Es muy incómodo esa recuperación. Pues lo que decía yo antes, que todos esos jugadores, pues eso hace que temerme la plantilla, ¿no? Por eso al final... Borja Escons, que no lo hemos dicho, era uno de los canteranos el que sustituía a Dani Gómez. Un jugador que ha dado muchas vueltas, un jugador que ha tenido diferentes trayectorias deportivas y a ver si tiene suerte y se afianza y, bueno, es un jugador que puede dar también cosas al equipo, ¿no? Y más canteranos al poder, Guille, que entraba, como lo hemos visto ahí, y también acompañado de su compañero Borja. Los dos entraban en el minuto 72, había salido de inicio a Blanque, otro canterano con el 10 en la camiseta. Pues y... dos jugadores de muy buen nivel que le pueden dar al Deportivo ayudar, porque es lo que hay que hacer, que el filial está para ayudar y hay buenos jugadores en el filial. Insisto, a lo mejor todavía están muy verdes para ser titulares en segunda B, a no ser que lleguen, como hemos dicho en otros programas, y den el golpe en la mesa, ¿eh? Yo los conozco muy bien a los dos. A Guille le he tenido en la recuperación al fútbol, le tuve ahí en el hogar, es un jugador que te puede dar mucho fútbol, ¿no? Pero, insisto, son jugadores que tienen que tener esta oportunidad, pero no solo ponerlos por ponerlos, sino que tienen que hacer falta y tienen que ayudar a una plantilla tan corta, ¿no? Y vamos a ver si recuperamos jugadores interesantes e importantes
para que el equipo vaya saliendo esta dinámica que no es buena, ¿no? Y habrá que ver también si se firma o no, como dijo el presidente en el mercado de invierno, él ya dejó claro que estaba dispuesto, salvo que estuviera todo perdido, a reforzar la plantilla. Vamos a repasar íntegra lo que ha dado de sí esta última jornada, la de este pasado fin de semana, jornada número 17, en la que la Roda caía en casa 0-2 contra el Ebro, empataban Talavera y Rayo Majadahonda, igualaban también el Leyoa y el Real Madrid-Castilla 1, victoria por la mínima del filial de la Real Sociedad en Portugalete, goleada a domicilio del Real Unión de Irún 0-5 en Guernica, Baracaldo 1, Amorebieta 1, 0-1 se imponía al Sestao, como acaban de ver en el Pedro Escartín, Fuenlabrada 1, Arenas 0, 1-4 ganaba el Toledo en Getafe y el Mensajero caía en su feudo 1-2 con el Socuéllamos. Todo esto se traduce en una semana más liderato para el Baracaldo, pese a su empate, primero con 38 puntos, el Real Madrid-Castilla también empataba, segundo con 35, playoff para Real Unión de Irún, tercero con 30, cerrando esta zona de privilegio, cuarto el Toledo con 29. El Deportivo Guadalajara le tenemos una posición complicada, posición número 15 con 19 puntos, a 10 de los playoffs, pero echemos un vistazo también a lo que pasa por abajo, porque también es preocupante. Estamos solo 2 puntos por encima del descenso y a día de hoy igualados con el Talavera, que es en el que estaría si acabara la liga hoy en promoción para evitar los descensos en el que están Getafe B, Portugalete, Mensajero y Rayo Majadahonda. La siguiente jornada, la número 18, se disputará el fin de semana que viene, el sábado por la tarde. Ahí tienen la jornada al completo. El Deportivo Guadalajara visitará Guecho para medirse a domicilio al Arenas Club. Pues vamos a cerrar ya capítulo de la segunda división B, Santi, y vámonos a la tercera, donde nos sigue dando alegrías y no veas de qué forma, vamos a ver el resumen. Un Club Deportivo Azuqueca que sí que está en racha, y eso que sufrió, como vamos a ver ya en las imágenes, y tuvo paradas de muchísimo mérito Javi Alonso, pero posteriormente el de casi siempre últimamente, Esaú, esta vez en un gol donde... De oportunista, de número 9. Pues con todo lo que luego hay por medio, lo has dicho muy claro. Un gran portero, un jugador que está en racha y te hace que saquen los puntos. Vale, si tiene la portería asegurada y a un máximo goleador de la categoría, tela. Con el trabajo de todos los demás, claro. Sí, sí, no, un equipito muy serio que está haciendo José Lu. Fíjate, hermano, esta es la que te digo yo. Aquí va el partido 0-0, sí, todavía. En las imágenes vemos que la Azuqueca sufre en cada uno en todos los partidos para que, como dice su técnico, vea todo el mundo que no es fácil sacar los puntos. Pero bueno, está hecho para el sufrir. El otro día decía José Lu, le preguntaban en rueda de prensa por Miguel Ramos, que era uno de los fichajes que había sido estrella del Alcalá. Dice, mira, Miguel Ramos es mi amigo de hace la tira de años, ha sido mi compañero y tal. Y dice, pero con la igualdad que hay, precisamente una de sus virtudes no es defender. Dice, jugará cuando tenga que jugar. Dice, se están decidiendo los partidos por detalles. Dice, y no es el perfil de jugador que ahora mismo necesito. Mira, lo que decía, también ese pelín de fortuna, el estar bien, el llegar a tiempo... No, pero es estar metidos, y es que... Al creérselo también, pero ¿no? Que hasta cuando te equivocas, no tienen la mala suerte de que se te adelantan, ¿no? O te hacen el gol, entonces, bueno, ahora mismo... Este es el gol, Santi, mira, fíjate, qué bien entra por ahí Roberto Izquierdo, tira, y con la punterita o con la plantilla, sí. Gol de 9, vamos, de Saúl. Lo que, fíjate, pero insisto, te tiene que salir todo, porque... Es fácil que fuera de casa ese gol te lo anulen. Sí, por plantillazo, ¿no? Que por no lo es, en ataque. Que no lo es, que no lo es. Es un gol claro, se le escapa al portero y llega muy bien esa gol. Pero a lo mejor en casa... Por eso digo que le sale toda la Azuqueca, pero gracias al trabajo que está realizando. Aún así, mira, también tiene que llevar a corregir como los balones parados. Comprometido, fíjate cómo tiene Javi Nová, porque ahí no debe ir él, y sin embargo, pues bueno. Y fíjate, desbordados una vez más y se lo pusieron muy difícil. Y la fortuna, insisto, la fortuna de Iván Racha, porque claro, este que la pega así, pero te puede coger escuadra pues perfectamente. En las imágenes hemos visto 3 ocasiones muy claras de ellos. Sí, y el otro día vimos un partido parecido. Pero ¿qué pasa? Pues que al final estás trabajando para que las cosas te salgan. No siempre pasa, pero estás trabajando para que las cosas te salgan. Insisto, lo dijo el míster el otro día, cuesta mucho sacar los puntos. Los están sacando, ahora mismo es la dinámica de un equipo campeón, ahora mismo. Pero esto es muy largo. Falta más de una vuelta. Esto es muy largo. Bueno, vamos a ver lo que sucedía con el Club Deportivo Marchamalo, que visitaba otro de los cocos de la categoría, visitaba al Conquense, y la verdad es que no estuvo mal el equipo de Juan Alonso, lo vamos a ver, Santi, y le aguantó muy bien al Conquense, pero al final me imagino que un campo tan largo, un campo tan ancho y bueno, y un buen rival. Bueno, estamos el Conquense, estamos hablando... y la dinámica negativa en la que está metido el Marchamalo, claro. Estamos hablando que es otro equipo que está haciendo una gran temporada, el Conquense. Hasta casi el minuto 60 aguantó muy bien el Marchamalo con sus zarpazos de calidad en la parte de arriba, que ya lo sabemos que puede hacer daño a cualquier equipo. Pero que las primeras llegadas son del Marchamalo. Sí, sí, porque va por el partido. Porque tiene fútbol y porque es campo de césped natural en el cual se ven muy cómodos.
y porque ellos tienen jugadores que saben que en cualquier momento pueden hacer goles. Pero poquito a poco el Conquense se fue quitando esas primeras aproximaciones del marcha malo, se fue metiendo en el partido y bueno, la verdad es que lo que marca el partido es el primer gol. Mira qué jugador, mira qué lástima, qué bien lo hace aquí el delantero. Qué gran jugada de Jorge Guadaño. Sí, Guadaño es muy claro. Pero claro, esto es lo que, sí. En este tipo de partidos esto es lo que no puede pasar. Esa, mira, me está diciendo un compañero con el pinganillo, dice, ese regate se lo he visto hacer yo a Redondo. Sí, sí. Qué bonito. Y la espera es que la pega alta Lucas y luego marcó Raúl. Sí, sí, es verdad. Sí, sí. Igual fue en Manchester. Sí. Bueno, Old Trafford, es verdad. Sí. Yo creo que fue la primera vez que pasó esa temporada al centro del campo Redondo. Sí, porque... y no lo hizo mucho más. En el Tenerife tiraba, luego ya no. Bueno, pues la jugada de Jorge parecida, preciosa, pero seguía el marcha malo y yo... Sigue el empate a cero, que sí, todavía no han llegado los goles, quedaron en el tramo final. Lo que marca el partido es el primer gol de ellos, que es lo que hace que el marcha malo se tenga que abrir un poquito más y ante un equipo de calidad. Pero bueno, esta es una pérdida importante, que es lo que va a marcar un poquito el devenir del partido, ¿no? Es una pérdida que le cuesta, sí. Que le cuesta el 1-0 y luego ponte a levantar tú en Cuenca ante el Conquense. Después de lo bien que lo estabas haciendo y después de haber tenido alguna ocasión que otra, ¿no? Y aquí ya el partido cambia, ellos están más tranquilos, a ellos les da esa tranquilidad, aunque el marchamalo no baja los brazos y sigue trabajando, y es hasta en el minuto 85, hasta casi prácticamente al final del partido, cuando ya se mete el segundo gol del Conquense, ¿no? Un Conquense que ya estaba cómodo porque tenía espacio, que era sí. Lo que buscaba un poco. Sí, que era lógico y estuvo incómodo hasta el gol, aunque el marchamalo no daba el partido por perdido, ya te digo, hasta el 85 estuvo abierto. Gran partido del marchamalo, aunque el resultado no te dice que fuera así, pero insisto, es que en el fútbol y más a estos rivales no les puedes perdonar, ¿no? Sí, tú ves un 3-0, a lo mejor te coges el periódico, claro, te ves un 3-0 y siempre. ¿Qué ha pasado? Dice, nos han pasado por encima. Claro. Ay, es que muy bien, mira qué golazo, ¿eh? El primero lo había metido Zapata, gran sí. Futbolista, y luego iba a hacer los dos siguientes Sergio de la Torre, el primero en jugada y el segundo después de... Sí, de este penalti. Ya vemos que no van igual los jugadores del marchamalo. Ya el ritmo. Yo creo que le da un poquito en el pie de apoyo, ¿no? Aunque toque el balón, le sí, arrastra con todo. Es penaltito, pero con 2-0 es fácil de pitar, le pilla cerca. Minuto 86, el 2-0 en el 85, el 3-0 en el 86. Sergio de la Torre también. Y pues nada, partido. Y una pena para el marchamalo porque se viene con una severa derrota para lo que hemos visto en las imágenes y lo que hemos escuchado, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta es la dinámica que tiene que seguir, ¿no? Y lo que te demuestra que es un equipo que puede competir con cualquiera, ¿no? Bueno, y el Conquense muy bien también, ¿eh? Haciendo efectivas sus armas, segundo clasificado. Seguro que sufrirá cuando venga aquí a marcha malo, seguro. Eso seguro. Seguro. Vamos a ver la jornada al completo resultado, la número 17 también dentro de este grupo 18 de tercera división. Nos damos una vuelta por la clasificación y nos vamos a preferente también ya la segunda femenina. Jornada 17, en la que el Conquense, como acaban de ver, ganaba 3-0 al marcha malo. Ganaba también en casa el Toledo B al Ciudad Real. Empataban la Gineta y el Illescas. Igualaban a 1 el Villarrobledo y el Villarrubia. Victoria del Almagro 1-3 en Almansa. 1-0 se imponía el Mora Almunera. 0-2 ganaba el Quintanar a domicilio en Madridejos. Las Pedroñeras 0 Albacete B 0 0-1. La victoria que también acabamos de ver el resumen de la Azuqueca en Casas Ibáñez y Manzanares 4 San José 0. La clasificación con 17 jornadas disputadas en este grupo 18 de tercera nos deja una jornada más a la Azuqueca líder con 44 puntos. Segundo es el Conquense con 41, es el único que le está aguantando el tirón a los rojinegros. Playoff a día de hoy también para Almagro, tercero con 31 y para el Almansa, cuarto con 30 puntos. Para ver al marchamalo nos vamos al puesto número 14 de la clasificación. Ahí están los gallardos con 19 puntos. La zona de descenso a día de hoy para Albacete B, La Gineta y Villarrubia. Y la próxima jornada, atentos, porque el marchamalo va a repetir fuera de su feudo. El equipo gallardo va a visitar al Manzanares. Lo ven ya en pantalla. Es el primer partido, mientras que la Azuqueca jugará en casa contra las Pedroñeras. Más fútbol. Vamos a ver los resultados de la primera preferente autonómica y aprovecho ya para preguntarle a Santi. Esta jornada habéis conseguido un empatito en casa 1-1 contra el Vargas. ¿A qué sabe ese empate? Porque muchas veces un empate lo damos por bueno, por malo, por regular. Pues según fue el partido nos sabe a poco, pero al final nos sabe muy bueno porque una vez más se nos complicó el partido cuando dominamos de principio a fin. Lo que pasa es que tenemos los mismos goles que el Deportivo, hacemos muy poquitos goles. Y estamos luchando por intentar encauzar esto. Es verdad, nos hemos quedado, ha habido un poquito de espantada de los jugadores que habían venido con el entrenador de Madrid,
Nos hemos jugado prácticamente el 11 del otro día, bueno, el 11 no, y los 16 jugadores menos un jugador eran todos del pueblo, que creo que es la dinámica que al final va a tener un equipo como el Casar. Vamos a ver si podemos reforzar un poquito la plantilla, pero va a ser muy complicado, pero bueno, son jugadores del pueblo que se deja, la verdad es que se dejan la piel, y el equipo salió muy bien, lo hicimos muy bien, merecimos marcar, sacamos creo hasta 7-8 saques de esquina en el primer tiempo con nuestro fútbol, ¿no? Pero no, marcar, si te vas al descanso, dominando, seguíamos dominando hasta el minuto 60 así, donde un jugador de mucha calidad que tiene el Vargas, que ya lo sabíamos, coge un balón a bote pronto y nos mete un gol desde el centro del campo, que ya nos ha pasado otra vez. Eso hace que vengan los fantasmas, hasta a mí mismo, porque últimamente nos está pasando esto, en Cebolla nos pasa igual. Entonces, enseguida me metí en el partido, les animé a los chavales, porque no era normal que nos fuéramos sin puntuar ese partido. Y al final, en otra estrategia, pudimos marcar y pudimos ganar el partido al final, pero bueno. Está muy igualado, vamos a intentar seguir, no separarnos mucho de esa brecha, pero va a ser muy complicada la temporada, vamos a hacerlo con gente de la casa, pero va a ser muy, muy complicada, pero con mucha ilusión todos. La verdad es que ese punto fue un mínimo premio al gran trabajo que hicieron los chavales. Pues junto con el 1-1 del Casar en casa contra el Vargas, el equipo que entrena Santiago Nuoro, ya han visto que el líder, el Deportivo Guadalajara B, empataba también en su feudo en el Jerónimo de la Morena a 0 con el Pantoja, lo tienen en pantalla. Importante victoria del Orche, que se pega un respiro importante, 3-1 frente al Calera, y derrota preocupante de la Academia Albiceleste en Talavera la Nueva por 3-1. Preocupante porque la Academia está penúltima con 13 puntos, un poquito por arriba en la posición número 14 está el Casar con 16, a mitad de tabla ya más cómodo el Orche con 22 puntitos y líder el Deportivo Guadalajara B con 34, mantiene un punto de distancia con el segundo, que es el Juncos. Vamos a ver también cuál va a ser la próxima jornada. Habrá fútbol el fin de semana que viene en este grupo segundo de Primera Autonómica Preferente. Calera el Casar, Tarancón Orche, Academia Albiceleste Torrijos y Villacañas Deportivo Guadalajara B. Nos falta darnos una vuelta también por la actualidad de la segunda división femenina y el grupo donde tenemos al Dinamo Guadalajara, y un importante resultado también cosechado por el equipo alcarreño. Quizá no fue uno de sus partidos más brillantes, pero aún así volvieron a hacer muchísimas ocasiones, y lo que es más importante, Santi, nueva victoria del equipo de Mendoza, de Alberto Mendoza, que ganaba por 1-2 en Getafe. El Getafe es verdad que es el colista, el último con 4 puntitos, pero bueno, hay que ganar a domicilio, no es fácil. Y te demuestra lo apretado que está el grupo y lo difícil que es. O sea, decir que las chicas del Dinamo sacan los partidos como los sacan es gracias a su trabajo, ¿no? Casi todos los lunes las echamos flores, ¿no? Pero es que las chicas están trabajando muy bien. Y lo más importante es que siguen cerca de esa posibilidad, ¿no? Este es el primero, un gol de propia puerta en el minuto 3, pero ya habían tenido llegadas, ¿eh? Solo se llegan 3 minutos, habían salido por el partido. Se lo meten en propia puerta la futbolista del Getafe, el balón parece que no, pero bueno, está muy bien. Sí, como hay asistente, yo creo que hay asistente en la categoría y eso hace que lo vean, ¿no? Bueno, y a partir de aquí, pues alternancia, momentos de gran juego y otros de gran sufrimiento, como ese tiro al larguero, nueva llegada ahí, en la que se pasea el balón por el área del Dinamo Guadalajara, llegado con este disparo alto, afortunadamente para sus intereses, y a la contra muy bien, con Seila por una banda, con Bea Torija que vuelve a coger carrerilla y que va a ser la encargada de hacer el 0-2 en el segundo tiempo. Sí, me estamos viendo, Getafe que no baja los brazos. Sí, estamos viendo que tuvieron las ocasiones para empezar el partido, ¿no? Y la verdad es que bueno, es un equipo, un partido de los que te hacen más fuerte en la categoría, porque al final lo sacas, pero sufriendo, ¿no? Y estos son los partidos que te hacen más fuerte para poder llegar a los puestos de arriba, ¿no? Estamos ya en el segundo periodo, 0-1 sería el marcador, lógicamente no le valía al Getafe. Y fíjate, nueva llegada ahora del Dinamo con este balón que van a poner en la frontal del área. Y esta es Berta. Sí. Oh, qué pena, se va. Bueno, se la para la portera. Sí, sí, cuando está dentro. Y este es el 0-2, golazo en el 85 ya de Bea Torija, se la lleva un poquito ahí a trompico, sí, pero tiene de recursos. Luego define muy bien. Bea ya tiene esa pausa, esa tranquilidad de jugadora veterana, aunque es joven, pero de jugadora de saber estar, ¿no? Fíjate bien, arranca ahí como lee la jugada y luego aprovecha justo el momento del bote para decir, bueno, dale por arriba, sí. Y luego quedaba el gol de las chicas del Getafe, que es una falta muy lejana, que la pega muy, muy bien de empeine. 1-2, afortunadamente para los intereses de las alcarreñas, estaban ya en tiempo de descuento en el 92. Para ahora la competición, la segunda división femenina, no vuelven hasta el fin de semana del 10 de enero, por lo tanto tienen las vacaciones ahora por delante. Sí, hay selecciones regionales, campeonato.
Pero está, no sé si has visto la clasificación, bueno, está primero el Atlético de Madrid Féminas, que tiene equipo en primera división, con lo cual no puede promocionar, y está segundo el Madrid con 27 Están puntos. Están a 4 puntos del objetivo de ser primeras, pero bueno, tienen que seguir trabajando. Están quintas con 23 puntos, y precisamente viene el Madrid, viene el Madrid al Jerónimo de la Morena cuando se reanude la Liga. El partido ese va a ser clave porque es clave para sus intereses, porque si no la brecha sería ya muy grande del Madrid con el Dinamo. A un equipo que va a fallar poco. El Madrid, como el Atleti, va a fallar con los de arriba, no va a fallar con los de abajo. Entonces, es el momento de volver, de preparar muy bien, bueno, que tengan el rato para disfrutar de la familia en las Navidades, pero que preparen muy bien, que seguro que lo va a hacer que Alberto, no se relajen. Para llegar fuertes, recuperar si tiene alguna jugadora lesionada, y es el momento de intentar dar el golpe, ¿no? Y si lo da, pues fenomenal, ¿no? Que se metan ahí arriba y que nos hagan disfrutar a todos. Santi, te tengo que despedir. Muchísimas gracias, como todos los lunes, por haber departido y el charlado de fútbol con nosotros y comentado la actualidad, que hoy ha sido mucha. Un placer, nos vemos el lunes que viene. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias a Santiago Nuero. Nosotros nos damos el único respiro que solemos tener los lunes, unos minutitos de publicidad. A la vuelta regresamos, hablamos de balonmano, de baloncesto, de fútbol sala y de voleibol.